América Latina tiene su origen en la gesta independentista de hace 200 años. Luego de sellar la independencia de nuestro continente en la batalla de Ayacucho, Bolívar convoca al Congreso Anfictiónico de Panamá. Esta iniciativa fue saboteada por Estados Unidos, que 2 años antes había ya lanzado su iniciativa de la doctrina Monroe, América para los americanos. Comenzó entonces el país del norte a chantajear a los países de América Latina para sabotear el Congreso Anfictiónico de Panamá. ¿Le suena conocido esta actuación de Estados Unidos? Tiene que ver con lo que decía el senador norteamericano Marco Rubio. Si los países de América Latina y el Caribe apoyan a Venezuela, entonces no les damos más apoyo económico. Sanciones económicas para quienes apoyaran a Venezuela. Sigue Estados Unidos intentando sabotear la integración, pero los pueblos latinoamericanos están decididos definitivamente a ser libres. En ese contexto iniciamos nuestra emisión vespertina de la noticia del día de hoy y queremos escuchar lo que decía el presidente de la República el día de ayer cuando conoció lo que ocurría definitivamente en la Organización de Estados Americanos. Allí lo tenemos. Otra derrota para el Departamento de Estado y la coalición de países de derecha que buscaban contar con la aprobación del Consejo Permanente de la OEA para aplicar sanciones contra la nación venezolana. Hemos obtenido una gran victoria. Ni se aprobó la Carta Democrática, ni se aprobó el comunicado infame de la coalición de países de derecha, de gobiernos de derecha. Triunfo popular, victoria popular para Venezuela. Hemos derrotado al Departamento de Estado, hemos derrotado a la Cancillería Mexicana y hemos derrotado a la coalición de gobiernos fracasados de la derecha latinoamericana. El mandatario nacional hizo un llamado al gobierno de México para que abandone la política de intervención y agresión hacia el pueblo de Venezuela. Aprovecho públicamente para hacerle un llamado al gobierno de México a que abandone esta política de agresión, de intervencionismo ilegal, inaudita contra el pueblo de Venezuela. Y más bien, le tiendo mi mano, presidente Peña Nieto, para que juntos vayamos a luchar por la solidaridad y el apoyo a todos los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Y vayamos a denunciar ese muro infame, juntos. Ante los recurrentes desaciertos de la OEA, el presidente venezolano propuso un debate nacional e internacional sobre el verdadero rol de esta organización. En cumplimiento de mis funciones como jefe de Estado y rector de la política internacional, abro el debate sobre la utilidad y la pertinencia de la Organización de Estados Americanos, el rechazo a la agresión que se pretende y la permanencia de los Estados, entre ellos Venezuela, en esa organización que ya dio lo que iba a dar y fue bien negativo lo que ha dado para la historia de América Latina. Solicitó la permanencia de Venezuela en la OEA para defender al país contra este tipo de campañas y autorizó al vicepresidente Tarek El Aissami que active una demanda internacional contra Luis Almagro. Venezuela tomará todas las acciones judiciales en el ámbito nacional e internacional en cumplimiento con la resolución número 155 del Tribunal Supremo de Justicia que ordena salvaguardar la institucionalidad y la paz de nuestro país. Desde el Palacio de Miraflores, María Jiménez, La Noticia. Bien, antes de este pronunciamiento del presidente de la República y de conocerse este resultado, los países de América Latina dieron su apoyo a Venezuela a pesar de los chantajes, a pesar de las fuertes presiones que ejerció Estados Unidos para que por amplia mayoría, por consenso además, se aprobara una carta democrática y un informe unilateral contra nuestro país. Los países de Latinoamérica dijeron que no. Vamos a escuchar parte de los discursos. Nuestro país vuelve a reiterar nuestra posición de respaldar y apoyar al gobierno de Venezuela en su proceso de diálogo político con la oposición, acompañado por los expresidentes Zapatero, Fernández, Torrijos y su santidad el Papa Francisco, en la búsqueda de soluciones sólidas a la situación compleja que hoy enfrenta el pueblo venezolano. Preservar la paz y poner fin a un conflicto como el de Venezuela no permite atajos, solo una paciente perseverancia por tener resultados satisfactorios. ¿Qué garantía tenemos que si le imponemos una solución externa a los problemas de Venezuela, no tendremos que pedir perdón en el futuro?
No tentemos más la capacidad de perdonar de nuestros pueblos. Bien, el embajador, el representante permanente recién nombrado de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Samuel Moncada, ofreció un discurso y una brillante defensa de nuestro país ante esta instancia. Decía además, Venezuela necesita tanto a los grupos de la Organización de Estados Americanos como México necesita un muro. Una analogía bien importante, bien interesante que hacía el representante de Venezuela, recordando que México fue uno de los países, el principal país que estuvo apoyando la postura de Estados Unidos y del secretario general Luis Almagro. Parte de los temas que nos van a ocupar durante la emisión vespertina de la tarde de hoy, y para eso estamos en compañía del doctor Germán Escarrá, abogado constitucionalista y además un pedagogo en estos temas del derecho nacional e internacional. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Complacido de estar, sobre todo en un momento en que se debate con tanta fuerza el tema de la Carta Democrática Interamericana, su verdadero alcance, su contenido, y también la actuación del señor Almagro, infeliz secretario general de la Organización de Estados Americanos, así como la conducta de algunos países como México. Aunque claro, soy de los que prefiere destacar la posición muy positiva de la inmensa mayoría de los países integrantes de la Organización de Estados Americanos, incluso del Consejo Permanente, donde más bien lo que planteaban era que se profundizara el diálogo, que el diálogo en el que ha insistido el presidente Maduro desde el inicio, desde la génesis de todo este proceso y de toda esta situación política, salió respaldado casualmente por la mayoría de las intervenciones, algunas muy brillantes como el embajador de Panamá, otros embajadores que señalaban con mucha claridad que estaban frente a un gravísimo error. Hubo uno de ellos que llegó a decir, lo acabamos de escuchar, que no se siga tentando a los pueblos porque pudiera entonces tener que pedirse perdón en un futuro inmediato si se produce una situación externa al orden interno, a la soberanía, a la autodeterminación de Venezuela. Hay un aspecto que se le olvida al secretario general de la OEA, por supuesto, deliberadamente. La Carta de Bogotá que crea la Organización de Estados Americanos en su artículo 3 y el artículo 19 establece con mucha claridad los principios de soberanía, autodeterminación, igualdad, no intervención. Esos principios además anulan, hacen nugatorio cualquier intento de cualquier país integrante de la OEA para invadir, intervenir de una u otra forma en la política interna de otro estado. En ese contexto es necesario preguntarle, doctor, ¿cómo quedan las declaraciones del senador Marco Rubio, que ejerció presiones de manera pública y notoria contra países de América Latina, más concretamente del Caribe, sobre todo Haití y República Dominicana? Presiones económicas para que apoyaran el informe del secretario general y para que estuvieran de acuerdo en la invocación de la Carta Democrática. Es decir, allí hay una clara intromisión en asuntos internos del país, pero además presión al resto de naciones soberanas. ¿Cómo queda el senador Marco Rubio? ¿Cómo queda Estados Unidos en esa Carta de Bogotá? Sí, el senador Marco Rubio es republicano. Sí. No apoyó al presidente Trump, aunque fue uno de los precandidatos de origen cubano, y él está residenciado en Miami, hasta donde yo estoy informado. En Miami está todo ese sector que salió de aquí de Venezuela, después que robaron, después que dilapidaron, después que lamentablemente
incurrieron en gravísimos delitos y desde allá están financiando, promoviendo no solamente a estos senadores, hay otros y representantes a efectos de intentar crear una matriz de opinión lo más negativa posible sobre Venezuela. Ahora, la actuación de él es lo que se llama acto de injerencia en los asuntos internos, ya no solo de Venezuela, sino en relación a las políticas de Estado de cada uno de los estados que apoyó la idea del diálogo, porque lo que apoyan los estados es el diálogo, la no intervención, el respeto a la soberanía de Venezuela. Por eso es que resulta tan extraña la posición de México, porque México ha sido agredido moralmente, espiritualmente, han sido maltratados en el ser mexicano, el pueblo mexicano, y se esperaba de su gobierno una conducta distinta. Nosotros desde el principio nos hemos opuesto al famoso muro de Trump, lo seguiremos haciendo y seguiremos apoyando al pueblo de México, que tiene una historia bellísima en lo que tiene que ver con la independencia, la doctrina de la soberanía nacional de cada estado. Doctor, el tema de la carta en sí, además la convocatoria que hizo el secretario general para este martes, Venezuela estuvo pugnando hasta el final por la suspensión de esta convocatoria por ser ilegal, por violar las normas internas de la Organización de Estados Americanos. ¿Usted nos puede explicar por qué esta convocatoria viola las normas de la Organización de Estados Americanos? La verdad es que la convocatoria como tal, como lo que hizo el año pasado, que por dos veces dijo que se estaba aplicando la Carta Democrática, que estaba activada, y no fue así, como tampoco ahora fue así. Pero la oposición sigue diciendo que está activa. No está activada. Para activarla tiene que haber una decisión de la Asamblea o del Consejo Permanente. Ahorita lo que se produjo fue una intervención irregular, violatoria de los procedimientos de la Carta Democrática Interamericana para que el señor Almagro presentara un informe y solicitara la intervención en Venezuela. Hay que aclarar que la Carta Democrática no prevé intervención militar. Lo que ocurre es que la carta termina en la suspensión agravada del Estado de toda actividad en el sistema colectivo de la OEA. Si eso ocurriera, Venezuela estaría en una situación de mucha debilidad y por supuesto que hay países, sobre todo de visión imperial, geopolítica, muy interesados en la intervención en Venezuela. Ni siquiera por estos sectores de la oposición, traidores a la patria de acuerdo a nuestro código penal, ni siquiera por eso, sino porque Venezuela es un objetivo estratégico. Es la primera potencia mundial individual de petróleo, es además una potencia en materia de gas, quedó aclarado que es una potencia, creo que es la cuarta o tercera del mundo en materia de minerales preciosos y particularmente en el oro, es además una potencia de minerales estratégicos y tiene una posición geopolítica sumamente importante en el continente. Lo que más llama la atención, doctor, es que la Asamblea Nacional, aunque esté en desacato, pero la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo para solicitar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. ¿Esto qué significa en el ámbito? La verdad, en el orden procesal, eso no tiene ningún valor, no tenía ningún valor, porque la actuación de cualquiera de los poderes que no fuera el jefe del Estado no está prevista en la Carta Democrática Interamericana. Tendría que ser un tercer Estado el que solicitara en contra de Venezuela la intervención de acuerdo al sistema previsto en la Carta Democrática Interamericana. El que lo haga la Asamblea Nacional, el efecto es de orden político, es de ir debilitando Venezuela, y por eso la importancia de haber anulado mediante el procedimiento de control
del control constitucional innominado previsto en nuestra Constitución. Además, se produjo una sentencia extraordinaria. Queremos hacer una pausa allí porque queremos pedirle precisamente a nuestro equipo de producción que está en Venezolana de Televisión el sonido de esta sentencia que produjo el Tribunal Supremo de Justicia, que además de salvaguardar la política exterior venezolana, tiene que ver con la inmunidad parlamentaria. Sí. Sobre este tema ha habido mucha especulación, doctor, ha habido algunas posiciones que intentan confundir y dice que le da poderes supraconstitucionales al presidente de la República. Vamos a escuchar de qué se trata la sentencia y venimos con el análisis del doctor Germán Ezcarra. Rechazamos en todos los términos lo que aquí ocurrió y combatiremos en todos los campos que sea posible cualquier intento de intervención a Venezuela. Muchísimas gracias. Bueno, escuchábamos a Samuel Moncada, parte de su intervención en la Organización de Estados Americanos el día de ayer en defensa de nuestro país, en defensa de la soberanía de nuestro país, pero además de todos los países latinoamericanos. Tenemos listo el sonido del Tribunal Supremo de Justicia. No le tenemos listo todavía, doctor. Podemos adelantarnos en el análisis porque además usted sabe de qué se trata. La sentencia aquí, esta sentencia salió el día de ayer. Esta sentencia tiene un ponente muy brillante, Juan José Mendoza, de una gran formación, de una gran capacidad de análisis y de estudio. La sala constitucional está integrada por personas de muy buena formación constitucional, pero en particular Juan José Mendoza, a quien conozco desde hace mucho tiempo y con quien compartimos diálogos intelectuales y académicos en el ámbito de lo constitucional. Él es profesor, como yo también lo soy, de esta materia. Él allí lo que estableció fueron tres actuaciones. La primera de ellas le dice al presidente de la República que tome las medidas pertinentes de acuerdo a sus competencias y atribuciones en el ámbito internacional, que también evite, evalúe y tome medidas para evitar la conmoción interna como producto de todo este desafuero de pedir una intervención en Venezuela extranjera, a pesar de lo que dice el Código Penal en esa materia, lo que respecta al delito de traición a la patria. Pero en tercer lugar, le dice al presidente que evalúe si hay una situación de delitos militares en las que pudieran haber incurrido estos diputados. Es decir, lo que hace es activar la potestad evaluativa presidencial, señalársela y subrayar lo que ya está dicho en la Constitución y en un conjunto de leyes de la República. No hay ninguna línea aquí que pueda llamarse supraconstitucional. Ni está otorgando poderes distintos a los previstos en el ordenamiento jurídico para el presidente de la República. De la misma manera, cuando se debate el tema de la inmunidad parlamentaria, no dice nada distinto a lo que señala el artículo 200 de la Constitución. Y es que ese fuero, esa tutela, esa tuición, esa protección de la que pudiéramos hablar y que se llama inmunidad parlamentaria, tiene su efecto, su ejercicio, cuando el diputado está en función parlamentaria, no fuera de la función parlamentaria. El maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, en una obra clásica que se llama Las inmunidades parlamentarias y el caso Salomé Espinosa, refiriéndose a la Constitución del 23 de enero de 1961, derogada por la Constitución del 99, da un ejemplo muy pedagógico, porque él dice, si un diputado me ofende en el ámbito de su función parlamentaria, yo no puedo hacer nada. Pero si ese diputado convoca una rueda de prensa y en la rueda de prensa me ofende, él está en función política, él está en otra función,
pero él no está en función parlamentaria, por lo tanto puedo ejercer las acciones que el propio ordenamiento jurídico me da. ¿Y estos diputados que fueron a la sede de la Organización de Estados Americanos están en función parlamentaria? Bueno, la función parlamentaria está prevista en la Constitución. Ahí están todas y cada una de las competencias, atribuciones, y en lo que se llama el interna corporis, es decir, el ordenamiento interno de la Asamblea Nacional. Pueden movilizarse a cualquiera de los órganos internacionales, por supuesto esa es la libertad de cualquier ciudadano, pero en particular de quienes están ejerciendo funciones que prevé la Constitución. El problema está cuando usted va a solicitar una intervención militar. El problema está cuando usted va y difama, calumnia, injuria a las autoridades constitucionales, al presidente de la República. El problema está cuando usted está incurriendo en la comisión de un hecho punible. El problema no es que usted vaya a la OEA, usted puede ir a la OEA. Usted puede plantear sus preocupaciones, sus inquietudes, sus denuncias. Lo que usted no puede hacer es incurrir en delitos contra el Estado, contra las instituciones y al final contra el pueblo de Venezuela y su autodeterminación, su independencia, su soberanía. Al inicio de este programa tú hablabas de eso, tú hablabas de la independencia, de lo que nos había costado y de lo que significaba la independencia. Bueno, eso está previsto no solo en el artículo 1 de la Constitución de la República Bolivariana Venezuela, sino en el artículo 3 de la Carta de Bogotá, constitutiva de la Organización de Estados Americanos. ¿Está tipificada esta actuación dentro de lo que se establece en el delito de traición a la patria, doctor? Bueno, el delito de traición a la patria es muy claro. Cuando usted, utilizando alianzas extranjeras, solicita la intervención en el orden interno de Venezuela, de su política interna, usted incurre en el delito de traición a la patria. La configuración, la legitimación activa, el agente activo, los hechos materiales, los hechos constitutivos se corresponden con el derecho adjetivo, pero el derecho sustantivo es muy claro en esa materia cuando tipifica los actos de traición a la patria. Según lo que ocurrió el día de ayer y lo que establece la Carta de Bogotá, los estatutos internos de la Organización de Estados Americanos, ¿qué sigue luego de esta sesión permanente el día de ayer, doctor? Bueno, seguramente se evaluará el informe que presentó el secretario general. Yo te confieso, no lo he leído, lo presentó ayer. Sí leí el anterior y era un bochorno. Era algo verdaderamente lamentable. Entiendo que siguió el mismo método, que es repetir lo que los sectores de oposición le mandan, le redactan, le informan. Se trata de una persona que, bueno, no tiene una preparación adecuada. Su comportamiento no es el de un secretario general. Fíjese, de la Organización. Y perdone que lo interrumpa, pero la canciller venezolana decía que dentro de los estatutos de la Organización de Estados Americanos está la actuación, está contemplada la actuación de su secretario general. Claro. Y debe tener tres valores fundamentales: integridad, independencia, el otro era, no lo recuerdo en este momento, pero integridad e independencia, imparcialidad era el tercero. Y ella citaba las ruedas de prensa que él daba con dirigentes de Voluntad Popular. Sí. ¿Está deslegitimándose el secretario general de la Organización de Estados Americanos? Él tiene una deslegitimación de procedimiento y de actuación, pero tiene un problema ético muy grave y tiene un problema jurídico de derecho internacional. Él está contribuyendo a irrespetar los principios de autonomía, independencia, la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia y el principio de igualdad entre los estados, con lo cual viola totalmente, no solamente la Carta de Bogotá, sino la propia Carta Democrática Interamericana. Doctor, queremos despedirnos, pedirle algo que tiene que ver con el tema que nos ocupa el día de hoy también y tiene que ver con este evento de Venezuela Digital 2017. Mucho se ha discutido en nuestro país y se ha hecho en otros países para regular, por ejemplo, el tema de las redes sociales,
espacio que ha sido utilizado para generar rumores, falsas informaciones, incluso muertes que no existen. La suya, que ha ocurrido no solo en una oportunidad, así es. ¿Existe la posibilidad de regular las redes sociales? En España ha habido presos, en Estados Unidos también. Y hoy salió una noticia de que Estados Unidos incluso puede entregar información de navegación de los usuarios de Internet. Eso es importante para este evento del día de hoy. ¿Se puede regular las redes sociales en Venezuela? Bueno, en primer lugar, felicitar el evento, que conjuntamente con el evento del Poliedro constituye un enorme éxito de sus organizadores para presentar la Venezuela verdadera, la Venezuela que progresa, la Venezuela que produce, la Venezuela amplia, plural, la Venezuela del desarrollo. Hay que felicitar al vicepresidente Tarek El Aissami y por supuesto al presidente Maduro con todas estas iniciativas y apoyo para que recuperemos la fe, la esperanza, la mejor convicción, el destino de Venezuela. A eso hay que agregar que en varios países ya se está planteando la idea de la regulación. Yo soy poco dado a las censuras normativas, pero la verdad es que estamos en una situación de violación del orden moral, del orden ético, de la integridad de las personas, del honor de las personas, de la imagen de las personas. Eso está en todas las constituciones del mundo, pero también en las declaraciones de derechos humanos. Hay sentencias bellísimas del Tribunal de Estrasburgo y de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. De tal manera que yo sí creo que algunas normas y principios deben quedar normatizados de alguna forma, sin que ello signifique no viabilizar, no atender, no proteger la libertad de expresión, de opinión, de circulación libre y plural del pensamiento. Pues eso está en la Constitución, claro. Debe respetarse y a ello debemos atenernos quienes creemos que ella señala un rumbo, señala un camino, que ojalá todos tomemos conciencia de ello para que con un mejor diálogo entre las partes podamos unidos ayudar a Venezuela, que es lo que viene insistiendo de manera de verdad fehaciente y reiterada el presidente Nicolás Maduro Moros. Doctor, siempre es, aparte de un honor entrevistarlo, muchas gracias. Un proceso de aprendizaje muy interesante, gracias, para uno como entrevistador y como pueblo que está en constante proceso de formación. Gracias por habernos acompañado de verdad, en Venezuela Digital 2017. Gracias. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, enseguida regresamos con más de nuestra emisión vespertina de la noticia. Quédese con nosotros.